Aquí parece que no pasó nada. Bueno, tú sabes que parte de, parte de cocinar, señores, es tener la cocina limpia. Si uno va cocinando y limpiando al mismo tiempo, usted no va, no va a tener ese desorden que normalmente se hace. Sí. Eh, por ejemplo, tú no vas para mi casa. Pues ni pues para tú, mi no cocina. Va, tú no vas para mi A mi cocina si tú puedes ir. <laughs> pero por ejemplo hay que lavar, mire esos pañitos que usted usa, lávelos toda la semana, échele un nosotros nosotros hablamos a de, vinagre, de blanco. vinagre blanco que se le podía poner por el, por el desagüe, el limón, también, ¿no? limón, limón con bicarbonato puede ponerle, todo eso ayuda a, porque la la cocina es una de las partes de la casa que más bacteria coge. Y vamos a ¿Usted cree que es el baño? ¿No señor? ¿Cómo? La cocina. La ponga, no, pero la cocina, porque la, la esponja, esponja. coge muchísimo. Cámbiela como el cepillo de dientes. Cámbiela. Hablando el, del cepillo de, de dientes. También. El cepillo de dientes. No el lo guarde. una vez al mes. Y no, bueno, si uno no tiene para una vez al mes, por lo menos séquelo cada vez que usted lo use. O pues lavelo con agua y jabón Usted lo seca. <laughs> Ay, no. <laughs> sí. Usted lo seca. Y después lo guarda. Y así elimina, porque la boca también tiene mucha bacteria Pues señores, Mayra. Dime. Ya esto el escenario está listo. So, tú deberías eh, vamos a. No, quién no quiere ver cómo está nuestro, nuestra que hablando de lo. Pues va muy bien. De nuestro pastelón de cebolla. Lo hicimos con cebolla blanca. Si usted no tiene cebolla blanca, o sea, donde usted usa roja no, hay, use roja. Va a ser un poquito más fuerte, pero va a ser igual de bueno. Yo tomo quizás más bonito, porque, Ay. pero, pero me, a mí me gusta con la blanca. Sí, hombre. Pero si tiene la roja, use la roja. No tiene ningún problema. Y no, eh, la, la, la cebolla rojas y la blanca no tienen el mismo sabor. ¿eh? No. O sea, la cebolla blanca es un poco más fuerte, contrario a lo que se, creería, a lo que se cree. de que al ser roja eh, eh, es más fuerte la, que uh -huh. la roja. No, no, no. Es más el sabor de la cebolla roja es un poquito más, más ligero. Y, si no, ¿Y dónde pega esa comida? ¿Dónde pega eso? Oh, ¿Con qué? oh, pero, oh, pero ah, qué buena no, pregunta. No, no, no. cualquier día, Con con un pollito. Con, y con una carnita. O sí, o con si una, usted tiene carnita, carnita, y si tiene pollito, pollito. Si sí, usted hace un barbecue, por ejemplo, una parrillada, y usted pone esa, eso ahí, y una ensaladita, usted tiene una comida perfecta. Usted no necesita clínico, más nada. Clínico. No necesita más claro, nada. Claro, Y además, buena, bonita, elegante. Si bueno. usted quiere allantar ahí. Y alguien, barata y barato porque qué tenía eso Lo que cebolla tenía cebolla eh, eh, harina leche bueno y porque no los ingredientes correctamente podemos darlo bueno, bueno, señores repítenlo. entonces apunten de nuevo que la torta de cebolla que acabamos la tarta. de hacer bueno está bien la tarta porque la torta es cuando está tapado sí. okay. ok, la tarta de cebolla es mire, la masa del pie en un Pyrex de 9 pulgadas sin hornear entonces los ingredientes para la masa es una libra de harina Dos cucharaditas de polvo de hornear, Perdón, tú le puedes, tú ponle una cucharadita, no dos. Una cucharadita de polvo de hornear. Fue que tú le pusiste, ¿verdad? Sí. Una cucharadita de sal, una taza de medir con un poco más de la mitad de aceite ¿Y se, y se completa con una taza con leche no 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 se o completa sea, la, la, taza la taza con leche, leche. Exactamente. Sí, así tal así es que se, que se o hace. Sea, es una taza de líquido. es aceite como hicimos hicimos el aceite y le completamos con leche la taza eso fue lo que hicimos Exacto. y entonces un huevo ligeramente batido Hortensia lo que hizo fue o me mandó a hacer fue que abriera la harina como hacen lo, lo, los albañiles. La mezcla de que, cemento. Que se, la mezcla el cemento, que se mete el huevo adentro y después entonces se tapa con la harina y después se mueve. Exacto. No, después que estaba hecho. Vida, lo, hicimos, hicimos magia hoy, porque sí. tratamos con la, con la, con el bolillo y con la, y con y con la, la, la mano, mano. Porque no tenía es lo que a mí me faltaba hoy era papel encerado, pero no la resolví. Pero como yo le dije, a mí me gusta ponerlo así en el aire transparente y hacerlo con la mano porque queda artesanal, porque eso es lo que okay, se usa. Pero si usted tiene papel encerado, tu usted bolilla. coge dos, dos láminas de papel, dos hojas de papel de encerado, lo pone en, sobre una enharinada y la, y la tapa con el otro papel, coge un bolillo, lo, lo bolilla hasta que le dé el, el grosor que quiere y la forma que quiere con el bolillo quita el de arriba lo voltea sobre la tartera y usted va a ver que nada más tiene que quitarlo y ella está el trabajo listo eso es profesional y, y queda lindo pero ella la y queda lindo porque lo de, lo de moda señora, es artesanal Y la mía sí. queda artesanal Ajá. entonces los ingredientes para el relleno qué hacemos para el relleno oh, cebolla cebolla ah, no mela. la tocineta no espérate diez tiras de tocineta doradas que la hice perfecta. sí se escurrieron en un papel y se reservó la grasa. Perfecto. Que lo escurrí perfecto. Además lo corté en pedacitos perfectamente bien hecho. Ya, déjala perfecta. Entonces, eh, eh, envidia. Entonces, <laughs> entonces, eh, eh, con la grasa que sobró de la tocineta, Me que fue un, un cuarto taza de esa grasita, se puse, se, se, se metió ahí en el, en la, en el relleno. Cinco cebollas medianas cortadas en ruedas finitas. Pero acuérdate que yo tengo cinco sí. cebollas. Sí. Pero, ¿qué pasó? Que fueron muy que grandes. Que fueron muy grandes. Y, me, y yo lo que necesitaba era tres tazas. Yo solamente piqué hasta que se hicieron las tres pues tazas. Pues entonces usted lo que hace es que son tres tazas, no importa si sean cinco o si sean 3. Exactamente. Okay. Entonces, una cucharada de harina, una cucharadita de sal, pimienta al gusto. Una taza de crema. En este caso no usamos crema, sino usamos leche. leche y usamos tres cuartos de taza sí. de leche. Cuatro huevos batidos ligeramente y un poquito, y un poquito de, de nuez moscada. Exactamente. Esa fue nuestra receta. Si usted se pone a ver ahí, no hay nada que sea caro. Mira Maruchi, cómo Dime. vamos. Ya, ya la, la, la masa casi Déjale. está horneada. Mira. Ajá. Y casi está listo. Casi. Hasta que esté eh, hasta que esté durito, ¿verdad? Pero tú sabes lo que tú puedes hacer ahora. Yo quiero ir poniendo, preparando el escenario. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para Vamos poner a ver, la ¿qué mesa? ¿Qué te ocurrió hoy? Vamos a ver. Ah, te mira, aquí tengo... que ha estado Vamos genial. Que ha estado genial. Espléndida, Espléndida maravillosa, creativa. Señor. Dios mío. Fue que me sacaron sangre esta mañana. <laughs> y vi que la sangre corría. Que tú tienes que estar viva. Que tengo sangre, que estoy viva. Que roja. Que es roja. ¿Qué que no es es roja? Azul. Yo sabía eso. Que <laughs> yo sabía. Eso yo lo sabía. Mira, se un... parece a la de todo el mundo. La sí, tuya. sí, gracias a Dios. Qué gracias bueno. a Dios. Okay. Mira, pusimos esto, ¿verdad? Ajá, un mantelito. Un mantelito. Eso, eso es parte de la vida, eh, es. hacer las cosas bonitas. O uh, sea, no nos acostumbremos a que la vida sea como cualquier. Tirado, cosa. Tirado, no porque hasta... No. O sea, si usted está en su casa y no tiene de nada, salga fuera y coge una hojita. O sea, mira, póngale un limoncito, corte, lo hágale una formita. No, si usted tiene un pañito que está feo, que está roto doble, lo deje el lado que está bueno, pero denle un otros días, Los otros días me sirvieron a mí una guayaba. Ajá, Entonces ¿cómo? me la me la pusieron en lonja, Ajá. en un platico y una hojita en un lado. Y digo yo, mira, qué bonita quedó Esa la guayaba. guayaba. ¿Tú ves? O sea, que no es solamente de disponerse un poquito. Si usted, por ejemplo, dirá, si si quiere hacer una cena para esta tarta romántica, por ejemplo, wow, con velas, sí. Con sí. velas y todo, pero cebolla no Roma, usted tiene la vela que no le prende a, la, el, lo que le queda es un cabito de vela que le prendía un santo ¿Verdad? Cójala, porque el santo no se va a poner bravo por pero eso. Pero le... coge él coge su velita. Y entonces no tiene candelabro para poner la vela. Pero ¿qué tú harías? Pero le, espérate, a ver, espérate, le sugiero. Un jarrito volteado. Un jarrito volteado, pero póngale una hojita abajo. Una ah, copita. Póngale una hojita abajo. Una copita de esas que de sobren sobran de esas de, de como de lado. Uno la vira y, le, y lo pone así. Mira, vamos a suponer, déjame ver si yo tengo una un copita menor. aquí. ¿Eh? Mira. Un, de veloz, Los vasito, un vasito de veloz. Mira. Un candelabro y ahí Mira, se pone. ahí arriba tú pones la velita. Ah, ahí el le, la, la, le quita un poquito de la, de la, de la cera, de cera y lo deja ahí parado y la pone ahí. Y ya Es está. Este tremendo candelabro. Es cuestión de pensar y de querer hacer las cosas bien. Entonces vamos a ver, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. ¿Qué? ¿Eh? Nos queda todavía cuatro minutos, todavía. Para cocinar eso. Pero esto casi Mira, está, ¿eh? puse unos pajaritos que encontré ahí en la vitrina, en la vitrina de Televida. Sí. <laughs> Esto está acá. Un pañito. Huele delicioso. Ah, déjame buscar. Ay, me va a dar. A probar, ¿Eh? a probar. A sí. Minutos, espérate. Okay. ok. espérate Pues sí. Vamos a traerlo, Maruchi. Vamos a probar. ¿Tú quieres? Yo no puedo. Bueno. Pero permiso. sí, pero sí. Estamos dando la espalda. Pero sí. Ah. Pero sí voy a... Ay, ah, un platico te pongo, ¿verdad? Ok. Te voy a poner un platico. Ok. Un platico. Un platico. Esto está bello. Okay. Mira Maruchi, quita el plato, por favor. Te quito el plato. Sí. Miren, señores. Miren esa Pero espérate, entonces déjame quitar esto porque yo no me voy a fajar con no, 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 Quita es esto, entero. por favor. Quita Ven. esto. No eso, Dame eso chico. y lo ponemos aquí. Esto está bello. Esto está bello, bueno. esto está bello precioso. Mira Maruchi, mira. Mira, aquí vamos a poner esto. Mira, eso es una obra de arte. Para cuando Ay. yo vaya a comer. Sí, tú no ves que yo estoy preparando aquí. Ella me lo empuja y yo vuelvo y se lo pongo. Sí, bueno, porque tú sabes que tú, tú no puedes comer. Mira, ella va a hacer así y yo Ay. vuelvo y lo pongo. Bueno, pues Maruchi, ¿qué es lo que uno hace antes de antes de Ay, uno dale tener las una gracias, al dale señor. gracias al Señor? Porque eso está con esa tocineta que eso está, que se de, ¿cómo que dicen de chuparse los dedos? En de chuparse los dedos. Bueno, pero no se chupe los dedos no, porque no, su o sea, mala educación. Y ahora está caliente. Pero eso está caliente. Así que, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. Gracias por este momento. Gracias por tener una compañera que nos ha hecho pasar un rato tan bueno como tú, Mayra. Yo te quiero mucho. Eso Jesús. 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 es un amor, eso es un amor eterno. Ay, sí, amor sí. eterno, sí. Eh, Le damos gracias a Dios por nuestra amistad, sí. ¿sí? por lo que cada día nos da. Y por ti, Señor, que nos da la chispa y la fuerza para poder hacerlo todos los días. Y gracias a todos Solo ustedes. Nos queda que... decir que a buen tiempo. buen tiempo. A buen tiempo. Y gracias a todos. Vamos, vamos a partirlo.